El abogado del presidente estadounidense Donald Trump reveló haber pagado 130 mil dólares de su bolsillo a una actriz porno que afirmó haber tenido una relación sexual con el magnate en 2006. Michael Cohen concedió una entrevista al New York Times, pero no detalló las razones del desembolso. Las declaraciones podrían reactivar las especulaciones sobre el estado de las relaciones de Trump con su esposa Melania. La primera dama anuló un viaje a Davos en Suiza donde el presidente se presentó solo luego de las primeras revelaciones sobre la relación con Stephanie Clifford, conocida bajo el nombre de Stormy Daniels en la industria pornográfica. Según medios estadounidenses, el pago se habría hecho un mes antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, para acallar la supuesta relación. Cohen la considera una transacción privada. Pero la ONG Common Cause presentó una demanda federal en enero, argumentando que el pago pudo haber violado las normas de financiamiento electoral. El presidente estadounidense era un simple ciudadano en 2006, cuando supuestamente tuvo lugar su encuentro con la actriz. En esa época ya estaba casado con la exmodelo eslovena, quien había dado a luz a su hijo Baron cuatro meses antes. La Casa Blanca ha desmentido categóricamente todo encuentro de carácter sexual entre el mandatario y la actriz.